difícil, Lluís, ponerse hoy ante los medios de comunicación por parte de los jugadores del Granada. Iturra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Lo digo porque 6-0, y le preguntaba antes a Rakitic, en la primera parte no parecía que el partido iba a terminar así. Estabais bien, pero a partir del primero, no sé qué os ha pasado. Sí, como tú bien dices, nosotros estábamos bien, bien compactos en defensa, tratando de aprovechar nuestra oportunidad de la contra. Tuvimos un par de ocasiones, un larguero, unas jugadas que no supimos terminarlas de la mejor manera. Y afortunadamente el Barça se encuentra con un error de nosotros, pero como tú bien dices, como bien empezó el partido, pues no esperamos que la derrota fuera tan abultada. El hecho de ya ir perdiendo 1-0 aquí en este campo es un golpe anímico importante, lo sentimos. Así, pues bueno, y nos vamos con una derrota, como bien digo, bastante abultada a cómo fue el inicio del partido. ¿Hasta qué punto es clave el error que provoca la acción del 1-0 al gol de Neymar? Pues no lo sé, porque al final 1-0... Tú también todavía está dentro del partido. En cualquier ocasión, en cualquier contra, a lo mejor podíamos haber hecho algo más, pero yo creo que nos afectó bastante eso. Pero como le decía un compañero tuyo, nos enfrentamos a los mejores del mundo, por algo van puntero en el campeonato, y nos vamos muy tristes porque creo que merecíamos algo más en este partido. Sobre todo porque te tuvisteis las oportunidades. ¿Le está faltando un poquito de gol al Granada en las últimas jornadas? Pues no lo sé. Eso lo tendrá que analizar el míster. Nosotros tratamos de plantear más o menos lo que él nos dice, tratar de cumplirlo a cabalidad. Y bueno, hoy hemos enfrentado al Barça, que poco a poco nos fue metiendo en nuestra portería. Y bueno, vamos a ver si eso es lo que nos falta para de cara al próximo partido. La última que te hago ya muy cortita. El Barça ha recuperado lo de las sensaciones de estos últimos años. ¿Lo ves mejor que en las últimas temporadas? Pues no lo sé, al final Cada año son distintos campeonatos, y bueno, yo los encuentro muy bien. Yo creo que han vuelto a recuperar esa intensidad que tenían antes, después de perder el balón, así que pues bueno, son un equipazo, y pues bueno, nosotros tenemos que ver lo nuestro, y el míster analizará a su equipo. Muchas gracias. Bueno, pues las palabras de los protagonistas, primero Iván Rakitic, ahora Iturra, las dos caras de la moneda de este FC Barcelona 6, Granada 0.